Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you today? Gladys Campos. Nice. Did you have a good day? ¿Cómo estuvo su día? My day was busy. Very well. Okay, nice to hear that. Nice to deletrémelo. Nice to. Nice to hear that. Hear that. Okay. Mm-hmm. Hear that. Okay. And the rest of you, did you have a good day? ¿Tuvieron un buen día? Yes, teacher. Have you worked in the platform? ¿Han trabajado en la plataforma? ¿Cómo van con esos ejercicios? You're doing good? Bien, ya los trabajamos. Nice. ¿Y el examen? ¿Ya llegaron hasta ahí? Sí, ya llegamos al examen. Okay, that's good. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ayer estábamos viendo las WH questions y la conversación. ¿Se acuerdan el tema de la conversación? Yo creo que solo hicimos las conversaciones que completamos, ¿verdad? Y practicamos. La otra creo que no. Les voy a poner el audio. Okay, here it is. Esta no la hicimos ayer. Voy a compartir sonido. Vamos a escuchar. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando de profesiones, ocupaciones, actividades que hacen las personas según su profesión o su ocupación. Y tenemos esta conversación que es la que vamos a practicar ahorita. Les voy a poner el audio, so ahorita pueden escuchar la pronunciación, ver si por ahí aparece alguna palabrita que sientan complicada o que quisieran saber el significado, y luego pues la definimos y practicamos después la pronunciación. Page 51, Exercise 3, Conversation. ¿Qué me trajo a mí? Hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, ahí estaba la conversación. ¿Hay alguna palabra que quieran saber el significado o pronunciación? Teacher, ¿qué dijo que era desk clerk? El front desk clerk es lo mismo que un recepcionista. Son las personas que están en como atención al cliente, en recepción. Thank you. You're welcome. Any other question? No, teacher. Okay, entonces les voy a poner la conversación
Y voy a ir pausando para que ustedes repitan en casa. Lo pueden hacer con el micrófono en silencio para que escuchen más claramente el audio y traten de repetir tal cual escuchan. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, let's repeat again. Page 51, Exercise 3. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, esta conversación ya la tienen ahí en su material que les mandé ayer. Vamos a hacer los breakout rooms para que ustedes puedan practicar en grupo con sus compañeros y luego lo vamos a hacer en la sección principal. Vamos a ver. Ok, ahí está la invitación para que se unan a los grupos.
Right, I see that everybody's back again. So let's see if we have some volunteers. I'm gonna share the screen. Okay, here is the conversation. Let's see, volunteers. I have Andrea. Who wants to practice with Andrea? Carlos. Okay, Andrea and Carlos. You can start, Andrea. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Awesome. You did a very nice job. Now let's change. Ahora usted empiece, Carlos, y luego Andrea. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, awesome. Thank you so much. You did it very, very nice. Let's see. Do we have another two volunteers? Jancy and Vanessa. Okay. You can start, Vanessa. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Awesome. Hicieron un excelente trabajo. Entonación apropiada. Excelente. Nice job. Okay, we have Rosemary. Vamos a ver. Rosemary y ¿quién más? Sonia. Okay, Rosemary and Sonia. You can start, Rosemary. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Bien, han mejorado bastante. Muy bien, las felicito a ambas. Gracias por su participación. Excelente trabajo. Veamos si tenemos otros dos. O seguimos. Okay, so we're going to continue. Hay una palabrita por acá que a veces es un poco difícil. Es interesting. 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 Awesome. Interesting. Perfect. Okay. So we're going to move on and continue with the next thing, which is the placement of adjectives. Vamos a hablar sobre la ubicación de los adjetivos.
como en sus propias palabras para no utilizar términos gramáticos o meternos a buscar una definición gramatical que es un adjetivo. ¿Podrían decirlo? ¿Qué entienden ustedes o qué recuerdan que es un adjetivo? Sirve para calificar al nombre. Ok, es lo que califica al nombre. ¿Y qué es un nombre? Un sustantivo. El nombre que le damos a todas las cosas, los objetos que podemos observar a nuestro alrededor, como puerta, casa, ventana, silla, mesa, etc. Excelente, muy bien, Alejandra, gracias por su participación. Exacto, un noun, un nombre es un sustantivo, es todo lo que los rodea, todo es un noun, todo, absolutamente todo. Es decir, niño, casa, comida, mesa, computadora, todo es noun, todo es un sustantivo. ¿Qué hace el adjetivo? El adjetivo es lo que nos ayuda a describir este noun, a que ya no sea tan general, tan... porque si yo le digo niño, ¿qué viene a su mente? Si yo digo niño, la idea es muy general, pero un adjetivo ya lo hace como más específico, es lo que lo describe, lo que lo hace especial o diferente. Yo puedo decir niño, inteligente. So, inteligente el adjetivo. Ah, ok, es un niño inteligente. So, ya tengo una mejor idea de ese noun, porque lo estamos describiendo. Ok, so, tantos adjetivos. Podría decir la casa, casa bonita. Casa, ajá, pero al decir casa, la idea es muy general. Pero si le ponemos un adjetivo que la describa, como decir bonita, ya vamos trabajando en una idea más específica de ese noun. Right? Uh-huh. Entonces, bueno, viendo dicho esto, vamos a pasar al tema, al placement de los adjectives. Y este tema es bien interesante y nos ayuda mucho porque bien, en inglés a veces decimos es que todo se dice al revés. Ya les ha pasado que sienten que se dicen al revés las cosas, ¿verdad? Sí. Pero en realidad es porque... Es solamente esta parte en la que utilizamos nouns and adjectives, que de hecho sí, es al revés, ¿verdad? Déjenme explicarles con la pizarrita por acá. Ok, en español vamos a usar el nombre que, camisa. Ok, digo camisa y tengo una idea muy general. Voy a utilizar un adjetivo para describirla. ¿Negro? Uh-huh. Como la canción, ok. Camisa y el adjetivo será negra. Ok, entonces tengo primero el noun y después el adjective. Pero en inglés... Primero voy a decir el adjective y después el noun. Black shirt. Ok. Eso es lo único que cambia. Ese es el orden. Siempre que esté utilizando un nombre y un adjetivo, el adjetivo lo voy a mencionar primero y después el nombre. So, eso es lo que hace que sintamos que se habla al revés, pero es solamente en este caso, en caso que vayamos a ocupar un nombre y un adjective, es que usamos el orden es diferente. Ya. Yeah. So, no sé si me expliqué o hacemos más ejemplos. Sí, hagamos más ejemplos. Ok. Vamos a ver. En este caso, el adjetivo es cheer, ¿verdad? El adjetivo es el color. También los colores son para describir. Uh-huh. Okay. Por ejemplo, no utilicemos un color, ¿verdad? Utilicemos otra cosa. Digo camisa. Small. Grande. Grande. Entonces, ¿cómo lo diría en inglés? Large. Oh, puedo decir large o puedo decir big. Vamos a usar large. Large shirt.
Okay. Tall boy. Mm-hmm. Okay, so entonces es cambia el orden. Vamos a hacer otro. Por ahí decían, ¿puedo decir un muchacho alto? Muchacho alto o un chico alto. ¿Cómo diría esto en inglés? Tall boy. Ajá, primero va a ir el adjective y después el noun. Ok. Veamos otro. Puede decir. Mujer bonita. Ah, ya, yeah, como la canción. Pretty mujer. Woman. Ay, espérame que no veo este texto. Mujer bonita. Mujer bonita, ¿en inglés sería? Beautiful. Beautiful. Beautiful woman. Pretty woman. Or beautiful? Woman. Girl. Ajá. Uh-huh. No, woman. Yes. Woman. So, otro ejemplo. Podría ser... tortuga pequeña. ¿Perdón? Tortuga pequeña podría ser. Con... Una tortuga. Tortuga es el nombre que la describe. Con el tamaño es pequeña. Ok, ahora. Bueno, tengo primero el noun, que es tortuga, y luego el adjetivo que la describe, que es pequeña. En inglés pongo primero. Little. Little or small. Little. Little. Small. Small turtle. Uh-huh. Turtle. Small turtle. So it's al revés. ¿Da? ¿Qué otro se les ocurre? Stress job. Perdón. Stress job. ¿Es estrés? Uh-huh. Okay, stressful. Stressful. Ah, okay. Okay, stressful job. Ajá. Entonces estoy diciendo que es un trabajo estresante, ¿verdad? El adjetivo es stressful y el noun es job. Muy bien. Lentes de sol. Ajá. En español decimos lentes de sol. No hay un adjetivo. Sun. Con glasses. Yeah, but yeah. Son glasses. Pero ahí no hay un adjetivo. No, porque es un noun itself. Ajá. Yeah, es un noun itself. Mm-hmm. Glasses, yeah, it's like, yeah. Pueden ser los lentes, las gafas que usamos. ¿Oscuros? Mm-hmm. Okay. Okay. So you can say dark. Dark glasses, right? Otro ejemplo. Decir agua. Agua fresca. Necesito agua, pero agua fresca. ¿Cómo digo esto? Fresh water. Ajá, primero el adjective y luego el noun. Fresh water. I need fresh water. De hecho, aquí la tengo y sí la necesito. Ok, ¿estamos bien hasta ahí o necesitamos más ejemplos? Ahora ya competimos más. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el video de la plataforma y vamos a seguir trabajando esto, explicando más y creando más ejemplos.
Aquí está, placement of adjectives. Vamos a ver. Plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus adjectives. Uy. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. Be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our chart, we typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, a. Then we will have the profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So
Using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways. Using he plus adjective and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so, ¿qué les parece el tema? ¿Vamos bien? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Está confuso? Very easy. Easy? Okay. And the rest of you, you think the same? Estamos bien. ¿Estamos difícil? ¿Estamos fácil? ¿Cómo está? Okay. No more comments. Yo quisiera que volviera a explicar lo del and. Okay, lo del artículo a y an. Okay. Bien. Hay dos partes acá de cómo decir, como decía el video, estamos diciendo lo mismo de dos formas diferentes. La primera es utilizando el verbo to be, que es ser o estar, y luego el adjetivo. Para esto también utilizamos este apóstrofe con esta S en el noun. ¿Qué quiere decir este apóstrofe con esta S? Es un posesivo. Es un posesivo, muy bien. Gracias. Ajá, entonces del trabajo, estamos hablando del trabajo de un doctor. A doctor job is stressful. So aquí estoy diciendo que el trabajo de un doctor es estresante. El trabajo de un doctor es estresante. En la segunda parte estoy diciendo un doctor tiene un trabajo estresante. Aquí estoy utilizando el verbo ser o estar y aquí no. Aquí solo estoy utilizando adjective plus noun, que era lo que estábamos explicando anteriormente. Y se puede hacer también con el verbo to be, solo que si lo hacemos con el verbo to be, acuérdense de utilizar la comilla y el apóstrofe, que es un possessive. Ahora, con lo que me preguntaba Amanda de acá. Estamos utilizando el artículo a o an. Como nos explicaba, aquí les puse unas capturas de lo que se explicó en la plataforma. Se utiliza el artículo a o an cuando vamos a mencionar un nombre en singular. Okay. Cualquiera de los dos se puede. Sí, se puede cualquiera de los dos, pero porque significa lo mismo. Pero vamos a seguir el sonido. Para no complicarnos, decimos que A más el siguiente nombre con sonido. Consonante. Ajá. Y decimos con vocal. Cuando ya estoy una vocal. Ya. En a vowel sound. ¿Por qué les pongo sonido? ¿Saben por qué? Porque a veces no suena como vocal, sino como consonante. Como por ejemplo la I. Esa es una.
Ajá, otra. La H. La H también, ¿verdad? Ay, espérenme que no estoy escribiendo. Ok, la H, por ejemplo, hospital. Si yo quiero decir un hospital. No puedo utilizar la A, ¿verdad? Aunque aquí va una consonante, me pueden decir. Pero el sonido que tiene no es consonante. Porque de hecho la H no suena. Entonces ahí digo a hospital. Uh-huh. A hospital, right? Yeah, like consonant. Ah, no, bueno, este sí. Sí suena ahí como otra. A hospital. Uh-huh. Veamos. University. Ok. Si yo quiero decir una sombrilla, ambas comienzan con la vocal U. Son vocal, ¿verdad? Es una vocal, empieza con vocal. La vocal U. Pero entonces, ¿puedo utilizar esta en ambos casos? Ok, veamos. Aquí digo an umbrella, ok. An umbrella. ¿Puedo utilizar abajo también an? No. No. No, ¿por qué no? Es cacofónico por la N consecuente de U. Uh-huh. Por el sonido de que lleva la U en este caso, ¿verdad? Es university. University. So it's a different sound. Entonces, si yo digo, sonaría súper raro, ¿verdad? An university. So I can say a university. A university. Yeah. So por el sonido, right? Es como diferente. Aquí sí es un sonido vocal, umbrella, an umbrella. Pero aquí no suena como vocal, like consonant sound, a university. So en estos casos es por eso que nos vamos guiando por el sonido. Pero para no complicarnos, pues decimos la regla general. A más el sonido o que la siguiente palabra comience con vocal. Y le quitamos aquí lo del sonido. Pero sí, para hacerla más fácil, nos guiamos con que vamos a utilizar A cuando el nombre que sigue empiece con consonante y AN cuando el que sigue suene con vocal. Pero sí, en algunos casos tenemos que tomar en cuenta que es el sonido lo que nos va a guiar, no tanto la regla así como tal, decir A más consonante, AN más vocal. Right? ¿Está claro aquí? Y recordar, ¿verdad? Que sí, ambos significa un o una. A significa un o una. AN significa un o una. Ambos significan lo mismo. Pero el uso yo lo voy a utilizar siempre y cuando voy a mencionar un nombre en singular, pues porque su significado es un o una. Pero tengo que tener en cuenta cómo suena el nombre que voy a mencionar. ¿Ok? Si el sonido es consonante, entonces utilizo A. Si el sonido es vocal, utilizo AN. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir que un contador tiene un trabajo estresante. An accountant. Ajá. An accountant has estresante, dijo. Ajá. Stressful job. Mm-hmm. An accountant has a stressful job, right? ¿Sí?
Okay. Empezaríamos con an. Porque estoy diciendo un contador y aquí estoy diciendo un trabajo estresante. ¿Cómo puedo poner la A? Ah, no. No, porque entonces uniría dos sonidos vocales. Iría a accountant. Sería an accountant. An accountant has a stressful job. A stressful job. Y entonces aquí podemos ilustrar, ¿verdad? Estamos con an. Y el nombre que sigue, que empieza con sonido vocal, ¿verdad? O vocal sound, ya. Yeah. Y luego un trabajo estresante. A stressful job. Aquí vemos vocal, la A. El ¿cómo se llama? El article, porque el noun o el adjective que voy a mencionar empieza con consonante. Muy bien. Hacemos otro ejemplo. Por ahí nos puso uno Carlos. Muy bien, Carlos. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? A teacher has a stressful job. A teacher has a stressful job. Very good. Any other example? Let's use, you know, ¿saben cómo se dice cajero de banco? Cashier? No. It's a bank teller. Aquí se los voy a escribir en el, a bank teller. Vamos a usar. Okay, a bank teller. ¿Qué pueden decir? ¿Qué les parece el trabajo de estas personas? A bank teller. Dangerous. Okay, entonces podemos decir a bank teller. Con apóstrofe. Okay, a bank teller's job is dangerous. Okay, a bank teller's job is dangerous. Ahora digamos que un cajero de banco tiene un trabajo difícil. ¿Cómo lo diría? A bank teller's has a difficult job. A difficult job. A bank teller has a difficult job. Okay, muy bien. ¿Te recuerdan cómo se dice carnicero? No. Bueno, vamos a estarlo haciendo con vocabulario más. Butcher. ¿Qué me pueden decir del carnicero? Del trabajo de un carnicero. Butcher. It's a danger. Ok, también es dangerous. ¿Algo más que se nos ocurra con este trabajo? Exciting. Emocionante. Boring. Ok. Pues sí, son opiniones, ¿verdad? Alguien le puede parecer interesante. Tal vez que se sientan como doctores ahí cortando carne, haciendo esos cortes, como que están operando. O hay otra manera de verlo también. Ok, exciting. Digamos entonces, el trabajo de un carnicero es emocionante. ¿Cómo nos queda la oración? A butcher's job is exciting. Lo escribí al revés.
Exciting. I'm sorry con mi dislexia, ¿verdad? A butcher's job is exciting. Ahora quiero decir que un carnicero tiene un trabajo interesante, emocionante. A butcher has... has. An exciting job. Mm-hmm. Very good. Okay, Van Taylor, butcher. A ver cómo se dice sastre. Sastre. Quiero utilizar otras o más vocabulario diferente al que vimos ayer. ¿Alguien sabe? Sastre. No. No. Taylor. Taylor. Okay, ¿qué pueden decir de este? De It's esta boring. Ocupación. Boring. Okay. Boring. Puede ser aburrido. Okay, hagámoslo con el adjetivo aburrido. Digamos el que el trabajo de un sastre es aburrido. A tailor's job is boring. Job is boring. A tailor's job is boring. Ahora digamos que un sastre, el trabajo de... Ajá, tiene un trabajo aburrido. A tailor has a boring job. A boring job. Excellent. A boring job. A tailor job. Has a boring job. Okay. ¿Cómo se sienten ahora con el tema? Ya está más claro. Mucho más claro. Muy bien. Yes. Nice. Okay, vamos a ver qué tenemos acá. El ejercicio es escribir las oraciones que están aquí en una forma diferente. Si lo tengo, aquí tengo a doctor's job is interesting. Okay, lo tengo de esta manera. Lo tengo con el verbo to be más adjective. Entonces yo lo escribo de esta manera que está acá. Adjective plus noun. Es similar a lo que estuvimos haciendo. Si ya me da aquí B plus adjective, aquí escribo adjective plus noun. ¿Ok? Todavía tenemos unos minutos. Traten de avanzar con esto. Y vamos a chequear. A police officer has
Okay, let us check in number two. It says a police officer's job is dangerous. A police officer has a dangerous job. Thank you so much. Excellent, Amanda. That's the answer. Carlos, number three. A teacher's job is difficult. A teacher has a stressful job. Okay, a stressful job. Excellent. A teacher has a stressful job. Holman, let's read the number four. A plumber has a boring job. A plumber's job is boring. Excellent. That is the answer. Thank you so much. Thank you for all. So it is time to stop here. Vamos a dejarlo acá. Mañana, bueno, nos quedaron dos para chequear, but yeah, se nos terminó el tiempo. Tengo que conectarme a la siguiente. Vamos a seguir mañana. Hicieron un excelente trabajo, participaron mucho. Los felicito a todos y todas. Ya como que despertaron un poquito. Ayer estaban que no querían, pero ahora han hecho un trabajo excelente. Gracias a todos y nos vemos mañana. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Good night.